desconocidos que han salvado miles de vidas y se han convertido en el dolor de cabeza para todos los delincuentes. Nat Geo Wiley, en conjunto con la Policía Nacional, presentan Misión Canina. Para la Policía Nacional, por supuesto que es de gran valor e importancia este reconocimiento que hace una cadena internacional. Es poner el heroísmo de nuestros hombres y mujeres policías y de nuestros caninos en la televisión mundial. Este es un programa que busca mostrar la labor de los binomios de la Policía Nacional, hombre y perro, al servicio de un país que tanto lo necesita en actividades como la lucha frontal contra el narcotráfico, la búsqueda de cuerpos y restos óseos, la detección de explosivos y, por supuesto, otras actividades de recreación que para el efecto realizan estos binomios. Una hermosa producción que definitivamente va a dar de qué hablar por mucho tiempo, pero ¿cómo arranca esto? ¿Cuál fue esa inspiración para tocar este tema? El equipo de desarrollo de contenidos de Fox tuvo varias reuniones con la dirección de la policía, con la DICAR, para planear el proyecto. Fue un proceso largo y ya en febrero arrancamos la preproducción con investigación de las historias, con conocer las locaciones, los posibles perros, los guías, toda la investigación, y un mes después comenzamos a grabar. Grabamos mes y medio, más o menos, por todo el país. Como vieron, fuimos en el primer capítulo a Tumaco, pero también fuimos al Amazonas, fuimos a Mocoa, estuvimos en diferentes lugares del país mostrando y conociendo lo que hacen estos magníficos perros. Grabar fue difícil, fue rudo. Por las condiciones, por ejemplo, de la selva, estuvimos todo un día internados en la selva buscando con choca llegar a la refinería. Uno no está acostumbrado a caminar por la selva con chaleco antibalas mientras vas grabando, mientras vas pensando que el perro tiene que salir, mientras vas en la tensión de si hay o no minas alrededor, etcétera. Fue duro, pero fue un proyecto delicioso de hacer, muy enriquecedor, y con cada guía y con cada perro aprendimos cosas increíbles. Bueno, lo que siempre para el guión, lo que más te ayuda es tener un buen equipo de investigación, un buen equipo de producción, que se logra contactar con los protagonistas de la historia con mucha facilidad, y eso es lo que me permitió, lo que dices tú muy bien, que en tan poco tiempo producir una enorme cantidad. Han sido como casi 200 y pico guiones los que se han producido en prácticamente mes y medio, porque todo lo demás ya era rodaje, ¿no? Y entonces eso es lo que le ayuda a uno como guionista, a saber que tiene salto el director y un excelente equipo de producción detrás. Profesionalmente, en cada proyecto ustedes se llevan como una experiencia de esta que te llevas para ti. Cuando uno trabaja, por ejemplo, para una entidad como Nat Geo, lo que te exiges más. O sea, y eso es lo que más bonito, y yo creo que en esta profesión es lo más importante, es que volví a aprender cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que para mí fue la experiencia más bonita, que volví a aprender cosas nuevas de cómo se escribe un guión. Bueno, ya tú como guionista, ¿cómo es esa preparación tuya? ¿Es desde tu casa? ¿Hay un equipo de trabajo? ¿Lo realizaste solo? ¿Cómo es todo ese proceso? No, el esfuerzo lo hacíamos dentro de las instalaciones de Fox. Teníamos unas oficinas para recibir toda la información, actualizar constantemente la información, contar con la asesoría, obviamente, de los especialistas de la Policía de Carabineros, que constantemente estuvieron controlando nuestros guiones, que los datos fueran los que deben de ser. Uno se daba cuenta, por ejemplo, que del mundo de los caninos no tenía pero ni idea. O sea, uno creía que era un perrito que salta y tal. No, de lo que hay detrás es complejo, cómo se relacionan con ellos, con todo. Y eso a uno le aprendió, y aprendí mucho de ella. No solo aprendí mucho, sino que nos enseñaron a querer aún más a los caninos. Muy bien, acaban de decir que realizaste toda una magia para ya cerrar como con broche de oro todo esto. Cuéntanos ya como esa experiencia que has tenido con Nat Geo. Bueno, pues gracias a Dios, tener la oportunidad de trabajar con Fox Telecolombia y con Nat Geo, pues ha sido una aventura.
trabajar con los perros y con nuestra Policía Nacional, demostrar toda la capacidad de adiestramiento canino que tiene Colombia para el mundo. Y bueno, la edición de esto fue maravillosa, la música, darle magia, sentir, ver el punto de vista desde el perro, vivir. Entonces también fue un reto porque trabajar con animales no es fácil, pero rescatar y ver el trabajo final, que es lo que todo el mundo va a ver al aire, es bien interesante, es un aprendizaje, todo el equipo de edición, horas largas, jornadas de trabajo extenuantes, y verlo hoy ahorita, siento mucho orgullo de todo el equipo de producción, el equipo de postproducción, guionistas, todos los policías, todos los perros, es súper gratificante. El papel de un canino es muy importante en la misión de la policía, pero ¿cómo arranca la selección de las razas, el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo dura entrenando y a qué tiempo inicia a trabajar? Bien, se seleccionan perros de las razas principalmente pastor alemán, que es un perro insignia a nivel mundial. Tenemos también el pastor belga malinois, el pastor holandés, labrador retriever, golden retriever. ¿Qué es lo que buscamos principalmente de estas razas? La adaptabilidad a la topografía nacional colombiana. Perfectamente podríamos trabajar un San Bernardo, un Rottweiler, pero realmente estos son los perros que mejor se adaptan a los diferentes entornos donde el guía va a prestar su servicio. Hay una etapa que es crucial, que es la que hace el criador. El criador es el que se encarga de hacer la adaptación en algo que se conoce como el imprinting, y el criador es el que se encarga de buscar que ese perro se adapte adecuadamente a los diferentes escenarios donde va a trabajar. Al lado de los héroes de la fuerza pública aquí en Colombia, también hay un personaje muy importante que son los caninos, héroes de raza. Así que no se pierdan esta producción, algo totalmente nuevo, original, que ustedes anteriormente no han visto. Esto ha sido una producción de Maritza Arizac junto a Cinefunción. Los esperamos en todas nuestras redes sociales y más adelante nuevos eventos e información interesante.